Bueno, aquí vamos a ver directamente lo que nos dice el manual para hacer el cambio de la transmisión CVT de la HRBBA 2016 a 2021. Entonces, aquí lo primero que nos toca hacer es arrancar el motor, calentarlo a temperatura de funcionamiento. El ventilador del radiador se enciende dos veces. Listo. Ahí vamos a drenar. Ahí está el tapón de drenaje. Ahorita vamos a mostrarlo en el carro directamente. Y ese es el tapón de llenado. Entonces, ahí nos dice, bueno, aplicar el líquido original HCF. Cuando es un vehículo de tracción delantera nomás, en el cambio son 3.7 cuartos y tracción en las cuatro ruedas 4.2 cuartos. Listo. Entonces aquí dice la capacidad y cómo debe hacerse. Ahí es la clave del llenado. Ahí lo que vamos a hacer es aplicar el líquido hasta que empiece a regarse, y ahí se ve en la rosca, en la letra número A. Esa es la rosca del tapón de llenado, y eso que se ve punteado acá, estas cositas, ese es el líquido. Entonces debe quedar a nivel. Cuando le estamos aplicando el aceite por acá, él se va a empezar a regar, entonces lo tapamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a prender el vehículo. Bien. Ya cuando llegue ahí, vamos a prender el vehículo. Vamos a mover la palanca de cambios por todos los cambios y vamos a esperar que vuelvan a prender los ventiladores. Apagar el motor. Apenas prendan los ventiladores, volver a retirar el tapón y volvemos a aplicarle líquido por esa parte. Entonces, ya ahí vamos a completar los 3.7 cuartos. Apenas empieza a regar otra vez. Entonces volvemos a poner el tapón y listo. Recuerda darle like, suscribirte y compartirlo. Esto me motiva para seguir creando más contenido.